así, ese final así. ¡Toma! ¡Toma tu tomate! Toma que toma, que toma, toma que toma, que toma, toma que toma, que toma, que toma, que toma. Pero estás bailando flamenco, ¿eso no era flamenco? No, ya sé que no, pero estoy dándote tu tomate. Ah, okay. Ah, bueno, ya entendí. Por las ketchup. Ah. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Felipe Álvarez, tengo 33 años y soy de Monterrey. Muy bien. Felipe. Felicidades, Felipe. Bienvenido. Muchas gracias. Ya estás. Tienes adentro. A los cuatro, mira. ¿Ah? Estás adentro de la voz ya. Cuéntanos, ¿cómo la canción, la canción que cantaste no era fácil. No. De hecho, siento que la canción tampoco te define a ti. ¿Por qué? Bueno, porque no es una canción literalmente parida por ti. Entonces, adaptarla, cantar, los movimientos, la cosa. Sin embargo, saltó pues que tienes carrera o que tienes muchas posibilidades y que habría que apostar pues y dimos la vuelta por yo di la vuelta por la energía que pusiste nuestra reacción, ¿no? Lo más rescatable, lo que más me llamó la atención oyéndote, pues, sin verte, es precisamente la energía que le estabas poniendo, aun cuando en varias ocasiones no fue afortunada la afinación, pero te repito, había que apostar y dar la vuelta a ver qué había del otro lado de la silla. Bienvenido. Y aquí estoy si quieres trabajar conmigo. Gracias. ¿Qué? Tú, porque es que nos vamos a echar un tiro, Beli y yo. Ah, ok. Bueno, yo volteé porque estoy de acuerdo con el maestro Ricardo. Siento que no es una canción como que te favorezca mucho, pero la disfrutaste mientras se escuchaba que la estás disfrutando. Y yo pensé, si se atreve a audicionar con una canción así, se atreve a hacer todo. Yo necesito gente que se atreva a hacer cosas diferentes, que no tenga miedo. Y ya después de que me volteé, me di cuenta que tienes un dominio increíble en el escenario. Y gente así necesito en mi equipo. Ojalá te puedas venir conmigo y vamos a hacer cosas bien chilas, vas a ver. Muy bien. Ahora sí ya. O sea, ¿te parece que antes de discutir tú y yo le preguntemos si te dedicas a esto profesionalmente? Cuéntanos. Háblame de ti. Bueno, yo toda mi vida me he combinado mis dos profesiones. Uh-huh. Y ¿cuál es la otra? Soy arquitecto. Mira tú. Arquitecto. Y a veces unas por otras y en eso ando, ¿no? En ese camino. Bueno, y si te dieran elegir, ¿cuál escogerías de las dos? Si te dijeran, tienes que dejar todo por una o por otra. La música. Ay, qué bonita sí. Respuesta. Más voy a luchar. Yo sí. Lo voy a asustar ya. Qué bonito, porque para esta profesión creo que es muy demandante y uno... Para alcanzar el éxito uno tiene que dejar muchas, muchas cosas y sacrificar muchas cosas que nos gustan y que nos gustaría hacer, y tenemos que darlo todo por esta profesión, porque como lo dijo María José, una vez es muy celosa. La música es muy celosa. Mi Felipe, me encantó. Yo me volteé primero. Ya sé que eso luego no cuenta, pero yo fui la primera que impulsé a estos muchachos. Seguramente vieron mi reacción y dijeron, no, tenemos que voltear a ver eso. ¿Por qué se está moviendo así? Me encanta. Yo sí creo que la canción te queda. Yo sí creo que le pusiste una onda, pues así con el... le hacía así, dice, y te dije, suena sexy. Es que tú sabías que era guapo, siempre lo sabes. Yo dije, ¿cómo puedes apretar el botón primero cuando es guapo? No. ¿Cómo adivinas eso? Porque le decía, entonces dije, es sexy. Pero no cuando toma un refresco, también hace así. Tú estás terminándote o una cerveza o lo que sea, y al ratito hace...
ya entendí que es por la voz. Distingues la belleza, porque la vez pasada también dijo el que hablaba como así, como por seguridad. Es que creo yo que decir, o sea, que se escuchan seguros. Y cuando se escuchan seguros, muy seguros, y todavía le hacen siento que tienen como una doble, o sea, que hay seguridad en sí. Me volteé y me encantó así el así el rollo de y yo así, dámelo, dámelo, dámelo. Sí.